Ay, que voy. ¿Cómo te va? Igual no llego, os lo juro, igual no llego, esperadse. Un segundo. Deja de fumar. Los cojones. ¡Sí! ¡Quítatelo todo! ¿Y por qué no tengo porro? Si no, me cago en todo. Dale, dale ahí. Que es que me estaba entrando el calor, es normal, está aquí uno aquí arriba. Ahora no sé cuál va, pero me la imagino. E igual me deja tiempo ahí para respirar y todo, co, dale el play. Sí. Lo de antes era el prólogo de esta maqueta de 41 temas. Y esto es, pues, ¿cómo le llaman? En un mundo de falsas libertades, países y continentes con sistemas inestables, llenos de esclavos de todas las edades. Tenemos una bolsa que podría ser la de la basura, con unos señores que nos atacan con usura y millones de personas muriendo de hambre. A estas alturas es una puta locura. Religiones milenarias pierden credibilidad, la mentira encuentra cierta resistibilidad. Sátira, poesía, uso para reivindicar que todo ser debe disfrutar de libertad. Y es que está de moda buscar en contenedores para encontrar toda clase de enseres, desde ropa y comida que tú no quieres, hasta antigüedad de muebles, niños y animales. Te digo que si tú no sales nadie te podrá sacar. Te digo que por nadie te dejes maltratar, que todos somos parte de lo mismo, que no te dejes arrastrar por el puto abismo. Que yo lo hago a mi manera, que por lo que queda en el convento yo me cago dentro, que vivo entre cuernos pero cuervo no me vuelvo. Y que aunque no quisiera, de nuevo he vuelto. ¿Quién me enseñará lo que tengo que decir? ¿Quién coño dictará por dónde tengo que ir? ¿Quién mierda cree poder manejar nuestra galaxia? ¿Quién hostia nos dirá qué es la séptima hostia? ¿Quién me enseñará lo que tengo que decir? ¿Quién coño dictará por dónde tengo que ir? ¿Quién mierda cree poder manejar nuestra galaxia? ¿Quién hostia nos dirá qué es la séptima hostia? Aquí truquitos para poder respirar y dormir. No soy tan profesional como tú. Ese chila ahí. ¿Verdad? Ha vuelto a venir el chila, pero ahí está. Criminales, ¿qué coño estáis haciendo? La tierra está muriendo, no lo estáis viendo. El mundo tiene un cáncer que todo lo satura. Tendríamos que aprender cultura en su cura. La tecnología es propensa a la avería. La humana justicia está ciega todavía. Todos somos cómplices de ese puto crimen. Y si tú no quieres serlo, simplemente te suprimen. Ya se sabe que los sacerdotes violan a los niños. Ya se sabe que los presidentes nos roban los sueños. Ya se sabe que el dinero no alimenta. Ya se sabe que quien lo dice es que lo inventa. Ya se sabe que somos gotas de agua en esta gran tormenta. Y que seguramente esto un día revienta. Lo que no se sabe es por qué no se hace nada. Quizás es porque se está más a gusto con mamá. Venga, coño, vamos, despierta de una puta vez. Piensa que esto es un auténtico ajedrez, donde no nos dejan jugar somos las fichas, y el tablero es el suelo donde pisas. Deja ya la puta prisa, deja la soberbia, deja ya la puta envidia, deja tu anestesia. Vamos a liar la parda con esa sinestesia. Ya sabes qué coño es la séptima hostia. ¿Quién me enseñará lo que tengo que decir? ¿Quién coño dictará por dónde tengo que ir? ¿Quién mierda quiere poder manejar nuestra galaxia? ¿Quién hostia nos dirá que es la séptima hostia? ¿Quién me enseñará lo que tengo que decir? ¿Quién coño dictará por dónde tengo que ir? ¿Quién mierda quiere poder manejar nuestra galaxia? ¿Quién hostia nos dirá que es la séptima hostia? Oh, yeah. Perdón por el chillo, el grito ahí, no me he cargado nada, ¿no? Yeah. Bueno, y ahora voy a beber otro poquito. Es que si os dais cuenta, canto como gritando y tal, y eso así tal, la garganta. Mañana iré jodido. A ver, espérate. Aparte de que estoy mayor, ya peino canas y tal. Y eso repercute. Hay humo de por aquí, tío. ¿Eso es normal? Hay humo por aquí. Seguro que no es la tierra con el aire. Antes ha salido humo. No sé si he sido yo.
ahora no hay humo, antes sí. Seguro. Te lo juro. Igual es la arena con el viento. Ha salido humo. Que digo, estos son efectos, como que le da humo y todo ahí, pero no, después he pensado, igual no. Bueno, será que es muy nuevo y tal y se tiene que ir haciendo. Bueno, dale ahí al play a la siguiente, que si no la gente se aburre. Bueno, esto es algo así. La vida es como una obra de teatro. Por eso baila, ríe, llora y canta. Y vive intensamente antes de que el telón baje y la obra se acabe sin aplauso. Yeah. Escuchará igual. Yeah. Y eso es teatro. 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 Cuando peña su papel que no le corresponde, cuando peña dice ser aquel que desconoce dónde, cuando se estando a mi lado me han falseado, haciendo de su personaje un puto montaje para sacarme todo lo que han podido y luego dejarme tirado, relegado y olvidado, relegado por lo bueno a todos lados. Ya los he necesitado. Unos van de gángster, otros de justiciero. Y a interpretarme a mí mismo prefiero. Es verdad que en esta puta sociedad de mil veces que otros papeles hay que interpretar que a casi todo ocultar estamos olvidados por el castigo del crítico testigo. Pero joder, ya te digo, no lo hagas conmigo. Yo soy un amigo del que te ha servido. Yeah. Me parece el tema que, o sea, la persona que inspiró ese tema no está por aquí, pero sé que me está escuchando de todas maneras. Ya sabe que va por ella. Malos actores y actrices, señoras y señores, actuando en este gran teatro. Son los peores porque se les nota que están actuando, que hacen puto teatro. Son hombres y mujeres que consiguen lo que quieren, no va a ser siempre hacer puto teatro. Pero se olvidan de que todos los días no se puede actuar en este puto gran teatro. Y yo sigo con mi personaje, con aquel acorda, no creo que cambiando mal. Para encontrar a modo de ser lo que no eres en tu vida, de actuar con papeles ajenos. El cacharro ese, pero huele preparado, tío. No sé si. Sí, yo... Venga, más tabaco para que no llegue. Ay, ay. Tú sí que sabes. Ese Ale 10 ahí, me cago en Dios. Cuidado con el cable, coño. A ver, dale a la próxima, dale ahí. Esta me deja respirar un poquito. Me gustaría votar todo el mundo, pero creo que si un pobre se animara y votase a alguien que representara sus intereses, habría una auténtica revolución democrática. Por tanto, no quieren que eso ocurra y mantienen a la gente desesperada y pesimista. Para controlar a la gente hay que hacer dos cosas. Primero asustarla y luego desmoralizarla. Una nación educada, saludable y confiada es más difícil de gobernar. Y esa idea está en el pensamiento de algunas personas. No queremos gente educada, saludable y confiada. Porque no podríamos tener la control. Reflexiono a la del Huerva en un sábado que hace que me pierda. ¡Qué mierda! La gente no recuerda tantos que lucharon con palos y piedras para que estemos donde estamos. ¿Cómo vamos a llegar a ningún lado con todo lo que tomamos y nada tomamos en serio? Este río tiene más fondo que quienes van con armaduras oxidadas, paranoias sin cabezas y lesiones olvidadas, situaciones complicadas de las que nadie acude. ¿Dónde las hadas? Donde han cortado al otro lado. El que olvidas una vez se ha levantado, te has enterado y no quieres admitirlo. Mientras yo sigo pensando que podemos conseguirlo. Lo siento, tengo que sugerirlo. Los vídeos según los luces se dejan expuestos a sus servicios. Experto, escucha esto. Nunca serás feliz si quieres ser mejor que el resto. ¿Qué es esto de que no puedas ir por la calle tranquilo? Tener que vivir con sigilo y alerta. O te roban o te arrestan o
pero la gente esto es insultante. Nada interesante, todo es frustrante, pedante y decadente. El que no miente se deja algo siempre entre dientes. Me moveré antes de que se me duerman las piernas. No suenen sirenas, causa de mi social efecto. Este puede ser un final perfecto. El 1% más rico de la población mundial es bueno. Del 80% de las cosas. Es increíble que la gente no tolere, pero son pobres, están desorganizados y tienen miedo. Por tanto, piensan que lo mejor es obedecer y esperar que la suerte les acompañe. Eso era también de séptima hostia. Era una tenita que me dejaba y respirar un poquito. Porque la próxima, no sé cuál es. Dale un poquito ahí. Vale, sí. Estaba dedicada a mi familia. Somos cuatro gatos, sobre todo a mi hermano. Y así. Somos cuatro gatos que no dejan de luchar. Somos cuatro gatos que construyen su hogar. Somos cuatro gatos que son los que quedan, pero suficientes para llegar a donde quieran. Mi madre es la primera gata, una gran autócrata, luchando contra esta sociedad tan hipócrita. Trata de sacarnos como sea adelante y convierte en oro todo lo que le echa el guante. Es mi estandarte, protege, tiene el saber, el placer y el deber de haber elegido como ser. Que nunca la ha tocado y la ha tocado, padece, pero siempre ha estado a nuestro lado. Mi hermano sano sin que es el siguiente, esta compañía de valientes, el teniente. Es impresionante lo que puede soñar, hace realidad lo que no se puede ni soñar. Crea universos sin parar para escapar de esta absurda sociedad sin sentido. Es un erudito del dibujo y del sonido, y en esta vida de los que más me han protegido. Somos cuatro gatos que no dejan de luchar. Somos cuatro gatos que construyen su hogar. Somos cuatro gatos que son los que quedan, pero suficientes para llegar a donde quieran. Somos cuatro gatos que no dejan de luchar. Somos cuatro gatos que construyen su hogar. Somos cuatro gatos que son los que quedan, pero suficientes para llegar a donde quieran. Y ahora es el turno de Lolichia. Tú no podrás mirarla porque sufrirás asfixia. Eres una belleza de mujer y de persona. Si la quieres poder, te hará besar la lona. Tiene una mente prodigiosa, es hermosa. Es lo más bonito que puede tener la rosa. Nada que de repente sonreír, esa es la cosa. Pero si tiene que protegerse, te destroza. Y solo falto yo. Quien nadie siendo yo, quien a todos se agarró y de nada se espantó. Quien emigró para buscar su salida y así curar las heridas producidas. Yo soy el pequeño de esta gran familia, el último niño que de Juan y salía. Tengo acumulada toda la sabiduría de cómo poder vivir bien el día a día. Somos cuatro gatos que no dejan de luchar. Somos cuatro gatos que construyen su hogar. Somos cuatro gatos que son los que quedan, pero suficientes para llegar a donde quieran. Somos cuatro gatos que no dejan de luchar. Somos cuatro gatos que construyen su hogar. Somos cuatro gatos que son los que quedan, pero suficientes para llegar a donde quieran. Yeah, yeah. Este es un tema dedicado a mi familia, a mi madre Juani, mi hermana Lulichia y mi hermano Enrique, que es el que no ha podido venir, Enrique Sanosuke. Y bueno, vamos a seguir ahí con el siguiente, a ver si me da. Espérate, voy a beber agua. ¡Buah! Está jodida. Es larga, ¿eh? Siento la emoción de empezar un nuevo día. Siento el corazón como me late todavía. Siento una atracción desmesurada por la vida, a la que adicio que ni su que llamaría. Que me adicio más a mí que un médico de puta. No puedo ayudar a quien no quiere. No es mi culpa que no quieras escuchar la respuesta a tu pregunta. Porque lo que digo tú dices que no te gusta. No tienen a todos enganchados siempre a algo, solo para darle el dinero al hidalgo. Embargo tras embargo nos mantienen controlados, a la drogadicción sin remedio empujados. La televisión solo es parte del problema, de la gran cadena de manipulación. Esta condena, este dilema de vivir o trabajar, reventar o descansar, sociedad o libertad. Que yo no pedí nacerme con Dios, pero ya que vivo viviré y diré adiós a todas esas tierras que me meten en líos. Paso de vivir como vosotros reprimidos. Que ha quedado claro que solo somos santos, manos, simios, descomposición. Que ha quedado claro que el puto clero ya no tiene nada que hacer desde su posición. Ancianos llorando porque han sido engañados. Niños ignorando que serán manipulados. Sabios y eruditos dados de lado por no ser rentables a mercados. Alcohol, cocaína, vid y heroína llenan calles de ruina. En las que domina Ponzoria por poseer la fatalística capacidad de controlar tu autoestima y la paz que nunca encontraremos. Por ahí estará violada por la guerra. Esa hija de perra a la que parece que le han dado cuerda. Y por la comida nos iremos a la mierda. Nos iremos a la mierda.
nos matará. Recuerda, la vida es una juerga, pero necesitarás tener guardada fuerza de reserva para hoy, para mañana. Debes guardar ganas, y si lo consigues no habrá nada que te pierda. A la mierda, la supuesta inteligencia empezará. A la mierda, el puto sistema capital. A la mierda, mandaría a todos esos mierdas que nos quieren quitar el pote. Cada día un fundamento nuevo para tenernos agarrados por huevos. Nos quieren a todos por los suelos, adictos a trabajos, sociedades y venenos que nos ponen frenos y seguro no son buenos. Rayos, truenos y relámpagos, una panda vagos. Se beben los lagos, los mares y océanos. No toleres, no, que estos cabrones te traten cual esclavo y te metan a un estado donde el vicio desangrará a los demás, donde no sabrán ni por dónde van, donde no podrán ni respirar, porque te cobrarán por aire contaminado. No sé dónde irás cuando todo haya acabado, cuando no te quede nada, cuando estés en la estacada, cuando sepas que tu vida ya ha sido robada, cuando te des cuenta de que durante toda tu existencia solo has sido una persona engañada, cuando te des cuenta hasta el alma de la caja de las flores apagadas y solo te quede el pasar de las horas sufriendo a solas, con luces de farolas alumbrando de la cara, magullada por los golpes de mañana, por el trago del destino que te llevan por caminos de amargura, cuando ves que la locura es la peor cura para esa enferma dictadura, cuando aprendas que absolutamente nada dura eternamente, cierran los ojos o abrirán la mente, te daré un consejo en echando al presente, así podrás ver lo que tienes enfrente. Ahí, a ver si explico. Este último tema es de la maqueta que viene después de la larga, esa de 42 temas. Se llama Adictio y todavía no la he terminado. Espera, ay, perdón. Me voy a retirar el micro. Mejor fuera que dentro, claro que sí. Se nota que ha sido forzado ahí. El, bueno, da igual. No sabía Monster Co. ¿Por qué será? Claro que sí. Eso, es Adictio, una maqueta que estoy ahora intentando terminar, me he mojado toda la mano, perdón por el micro, lo he mojado también un poco, pero es normal, creo. Bueno, normalísimo. Ya sacaré la maqueta algún día, llevo 2 años con ella, ya la sacaré algún día y, hostia, qué guay, tío, las luces van a mi... Eso. Bueno, dale, dale, venga, que ya he descansado bastante. Oh. Eso es un tema también dedicado a mi hermano. Porque es de un cómic suyo que nunca ha hecho y hará. Y es una letra que no me sé, pero lo intentaré. Y... ¿Qué pasa? Pongo muchas intros, es que me molan. Voy a beber mientras. Dale caña a la intro, claro que sí. Ah, si esta la hizo mi hermano y la intro, se lo corró. Y vámonos a casa. Pues eso, lo que decía, es sobre un personaje de mi hermano, es muy común en todos nosotros, se llama, me llamo Violencia. Y es así. Ay, hace siglos que nací, de mis propios hijos yo salí, y el planeta dividí en millones de partes. Espero que te apartes, si me ves pasar, o lo lamentarás. No te dejaré de racionar, son instantes en los que hay que luchar. No te puedes achantar por un par de bofetadas. Tendrás que pensar que no son nada para las puñaladas que te tienen preparadas. Yo era tolerante hasta la saciedad, aguanté cada putada de esa sociedad, desde el trabajo y con mis impulsores hasta los de mis desamores. Todos soporté sin saltar por la cornisa hasta el día en que mataron a mi gato Risa. A partir de ahí mi sangre se cortó, porque poco después mi madre se murió, no sin antes decirme: hijo, nunca te quise, pero estás vivo, tienes derecho a expresarte. Ahora nadie me dice lo que tengo que hacer, y el que se atreva, la vida va a perder. Coco era mi antiguo nombre hasta el día en el que crease Isa. Ese medio bestia, medio hombre, me molesta hasta que me digan hola. En ese momento mi furia se descontrola. He despellejado y después ensalado. He troceado a los que me he encontrado, he disfrutado.
mi lado malvado, brutalmente mi instinto asesino, extasiado con todo aquel con el que me he cruzado. De todos vuestros putos males soy el resultado, lo que vuestro mundo ha creado. Soy, me llamo violencia, y estoy en cada esquina, en cada barrio, en cada mente. Estoy en tu conciencia, aparezco de repente. Soy la ira permanente, un torrente de furia incontinente. Soy la muerte de la sabiduría, el verdugo de la calma, de la incultura. Soy el mejor arma, estigma del sistema, la crueldad suprema. Y quien juega conmigo seguro que se quema. Soy la mano fuertemente golpeando en tu cara. Soy la... de la rabia acumulada. Aumento muchos seres ya por mi sola presencia, y más que morirán hasta el fin de mi existencia. Se nota mi prudencia, brota mi persistencia, pura y dura esencia de mi gran potencia. ¿No sabes quién soy yo? Soy, me llamo violencia. ¡Yeah! ¡Jodo! Casi, casi, ¿eh? Me falta ahí alguna frase, pero casi, casi, ¿eh? Esta canción no la había cantado yo en concierto nunca, ¿no? Ya te digo, primicia, primicia exclusiva, esas es cosas. Gratis, yeah, me llamo Violencia, ahí, un cómic de mi hermano que algún día hará, digo yo. Porque encima de que hago la canción y la canto en concierto, algún día la tiene que hacer. A ver, dale a la próxima, es que a partir de aquí ya me pierdo un poco. Dale, dale. Dale al play y... Yo quiero... Ah, dale pausa, para. Liberarme de una para. Vida. Bueno, ahora tengo que presentar a uno... que ha venido antes que yo, que no necesita presentación, porque ya ha cantado y todo el rollo. Y es Yonke, Yonke, por Dios, sube aquí y ayúdame, que me estoy muriendo. Ay, ay. Y vamos a presentar un tema de esa maqueta que se llama Adictio. La anterior era de nuevo para Séptima Agostia, y esta se llama Adictio. Y vamos a cantar un tema que se llama Y tú dirás, ¿no? ¿Cómo dirás, tío? Y encima también empieza con intro, así que me dará tiempo de respirar un poco y colocarme. Dale, dale al play. De sufrimiento y sacrificio. Una vida en la que te dicen que todos tus deseos son pecado. Ha entrado movimiento etílico ahí, luego cantarán ellos ahí. En la puta polla. Ahí el tote y el K2. Claro que sí, nena. El K2. Dale, dale. Escuchéis ahí la intro, que es muy bonita, coño, lo he hecho yo, joder. Librarme de una vida de sufrimiento y sacrificio. Sufrimiento y sacrificio. Una vida en la que te dicen que todos tus deseos son pecado. ¿Cómo se pasa? Es obvio. Creo que no es pecado. Es menos divertido. Y tú dirás, yo te diré, preguntarás, contestaré. Y tú dirás, no me he enterado, yo te lo repetiré. Y tú dirás, así es como esto está montado. Y te diré, si está montado así es porque te has dejado. Y tú dirás, yo te diré, preguntarás, contestaré. Y tú dirás, no me he enterado, yo te lo repetiré. Y tú dirás, ¿cómo coño pensáis cambiar la cosa? Y te diré, cada frente de cadáver toma una losa. Tengo una ala rota y aunque y la otra ardiendo. Y tú dirás, este pavo que está diciendo. Pues que todavía queda mucho por decir. Y aunque esté jodido no he podido resistir. Tengo que decirlo, tío, así me esté muriendo. ¿Qué nos están haciendo? Nos estamos pudriendo entre mierda, polución y gases industriales. Todo por pasta, corrupción y seres antinaturales. No. Animales son sus métodos. Los animales tolerables no serán por nosotros. Preguntar a otros. Lo haremos nosotros. Te abrimos los ojos. Todo va a estar del culo. Mulos, mudos, todo el mundo. Inmundos los que ciñennos al rumbo. Inmundo de un mundo, cada frase dando tumbos. Son dos hoyos, son dos los que asumo. Y me insumo en cada reflexión de mi mente. Rayadas mentales vienen constantemente. Los ricos se conforman con las ricas que les dan. Mientras en el Congreso tienen la barra del pan. Intentan atrofiar y anulan cada cabeza. Les venden como buena la idea de cerveza. Y se enseñan a adorar ante todo la etiqueta. Y no dejan de sumar de la naturaleza. Así que reza, no comprende su tireza. Con vileza en sus andanzas y matanzas en sus mesas. Somos de hacer de sus piezas. Se alimentan de tu sangre y viven de tus hipotecas. Solo por venir del padre se pueden cobrar tus letras. Pa' sus hijos son las becas. Son del palo hasta en sus mujeres las cejas. Así que más, si no respetan, ¿de qué se quejan? ¿Con qué me cuentan? Que haya la moraleja. Tú dirás, yo te diré, preguntarás, contestaré. Tú dirás, no me he enterado, yo te lo repetiré. Tú dirás, así es como esto está montado. Y te diré, si está montado así es porque te has dejado. Y tú dirás, yo te diré, preguntarás, contestaré. Y tú dirás, no me he enterado, yo te lo repetiré. Tú dirás, ¿cómo coño pensás cambiar la cosa? Y te diré, cada
la frente de cada cerdo una losa. Yo digo que tengo la cuenta embargada. Yo te digo que no importa, que no sirve para nada, ¿no? Solo va a pagar al puto usurero que ha creado esta crisis para ganar el dinero. Yo digo que en África muere mucha gente. Yo te digo que empieces por matar al presidente de cada país sumido en la ruina, y que nadie te gobierne, se convierta en tu rutina. Yo digo que España es un país bipartidista. Los tumores en tu cráneo que se enquistan, y ángeles sigas la pista, se les vista más en cuenta que en su lista van tus cuentas. No habrá pedras que resistan a las garras de esas hielas. Apenas llegué a cualquiera de tus redes, ganan plan de lanzar el pez. Tus bolsillos son primarios para sus varios placeres. Estoy harto de cerdos que solo dicen sandeces. Estoy hasta la polla de escuchar gilipolleces. Estoy tan cansado de tanta hipocresía, que a la mitad del mundo ahora mismo arquearía. Es que me jode tanto ver tantos con tan poco, y tan pocos con tanto, joder, me vuelvo loco. Nuestro oficio haría en la bolsa y el senado, luego me declararía el juicio de agrado. Adjudicado el premio ya te ha tentado. Te has quedado en la calle y hasta el curro te han quitado. Ha sobrado callejero, dos chaquetas y un cajero. Sin colchones no hay remedio, dos cartones de vino y divino el suelo. Aquellos libres, los culpables de que Dios te eche ese frío a tanta gente. Los inmensos, los indocentes, los de frente, delincuentes, sedientes, indecentes, una mafia legal igualmente. Y tú dirás que te iré, preguntarás, contestaré. Y tú dirás, no me he enterado, yo te lo repetiré. Y tú dirás, así es como esto está montado. Y te diré, si está montado así es porque te has dejado. Y tú dirás, yo te diré, preguntarás, contestaré. Y tú dirás, no me he enterado, yo te lo repetiré. Y tú dirás, ¿cómo coño pensé que había una cosa? Yo te diré, en cada frente de cada cerdo una losa. ¡No! Joder, si es que está saliendo en el concierto bien y todo, me cago en la puta. No me lo creo, no. Me corro, sí. Perdón, por los... No mancho, que tengo pantalón. Ahora que me voy, me quedo. No, espérate, es que no sé si te vas o te quedas. Dale ahí al play, un momento. Que me ahogo. Ya no llegaba al estribillo, te lo juro. Sí, nena. Bueno, dale al play en un momento. Vale. ¿Te sabías esta, Sorpréndeme. Algún día todo renacerá. Tú dale caña. Y yo humilde existe gracias a la imperfección que nos dona por amor. Y dice así. ¿Por amor? Es inevitable que la gente te maltrate. Es inevitable que la gente te desangre. Es inevitable que todo se desmadre. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Todo es inconsciente de un desastre. Correcto, son del montón a la mierda. Eso digo yo, yo. Soy solución del Kenji. Es dramación. Vaya YouTube. ¿Por qué? ¿Qué? 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 Todo es inconsciente de desastre. ¿Correcto? ¿Correcto?
Claro que sí, vamos a darle caña, vamos a darle caña, dámelo. Se ha notado que se me ha ido la olla. Es que esto el estribillo lo hacía mi hermano, que era lo que quería decir. El estribillo lo hacía mi hermano, pero como no puede estar, pues... Y a él se me ha olvidado decirle que se lo aprenda, claro. Co, en serio, está echando humo, tío. Mira. Deja de fumar, coño. Co, te lo he dicho. Pero creo que es por nuevo, ¿eh? Huele limpio. Claro, es que huele como a nuevo, tío. ¿Sabes? Pero no era paranoia mía, coño. Ya decía, sí, yo llevo el paquete en la sangre, no fumaba. Es por guardar la cachimba en el altavoz, tú sabes, ¿no? Perdón, tío, no debía haber guardado ahí la cachimba, ¿verdad? No, que creo que es eso, ¿eh? Creo que es porque es muy nuevo y se queman algunas piezas con el calentón y tal. Pero bueno, no me echen mucha cuenta que yo, ¿sabes? No sé tampoco mucho de esto. Lo justifico. Sí, sí. Bueno, no lo sé cuál va ahora. No lo sabes, no lo sé yo, tío, espérate, es inevitable. Pues igual, no lo sé, tío. Vamos. Qué buena idea. Algo que no sé, ahora un tema es un trago de agua. La venganza de los autócratas. Ahora cuando vengamos el barco para que salgan las ratas. Hola, qué bueno que se lo saben todo. Te quiero, tío, te quiero con todo lo alto que eres, te quiero. Y vamos a cantar ahí. Gracias. Vamos para arriba. Una pausa. A ver, no tendrás otro micro, ¿verdad? Manda. ¿Cuatro? No, ¿cuatro para qué? Es para cantar. Ahí arriba hay dos. Ah, mira, aquí hay otro, espérate. Vamos a darle los cuatro ahí. Lo que no se sabe uno, se lo sabe otro, ¿no? ¡Hola! Espérate que vamos a preparar los cuatro micros. Es que ya ahora vamos a liar del todo porque... Bueno, me da la gana, ¿no? ¿Qué pasa, gorilla? Mira, aquí el calor. ¡La vengo! Aquí el tote. Movimiento etílico. Con este tema que se llama La venganza de los autócratas. A ver cómo nos sale. Somos cuatro aquí. Cuatro autócratas aquí, a ver qué sale. Yo igual no me sé la letra, pero bueno, da igual, solo soy el que la ha escrito. Claro que sí, tú la has escrito. Ahora sí, joder. Dale play, mando. Se manda Sai. Caballas, manda Sai. Con dos cojones se ha montado aquí el segundo festival por amor al arte. Quiero un ruido para él muy grande. Que se lo diga Armanda, coño, que es el que manda aquí. Dale ahí. Yeah. Okay. Ey, una cosa que no se ve de aquí, que aquí hay alfombras. Sí, tío, hay alfombras y todo. O sea, es una flipada, ¿eh? Dale al play. Empecemos. Autocrata, ¿qué significa? ¡Arriba esa gente! del autocratismo, y en su defensa pues no es otra cosa que el poder, por gobierno de uno mismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la autocracia es un sistema de gobierno de la Real Academia, es la voluntad de una sola persona, la verdad, que no dice nada de que esas leyes tengan que ser aplicadas a otras personas, con duda, la peña lo que inventa, para vivir de renta, per cápita, se lleva con el marita, el mamita, que
Joder, que yo soy leo y comprende lo que leo y no veo el porqué de que nadie tenga que creer en lo que yo creo. Cree en ti mismo, que no es egoísmo. Sal de este abismo para el lado, cruza la puerta hacia el otro lado. Sabiduría es infinita y no te limita. Seas lo que seas, veas lo que veas, hagas lo que hagas, sabiendo la fe. Serás dinamita y si eso te entra, serás el mundo amo de tu puta vida. La venganza de los autócratas. Más o menos el estribillo se me ha ido y muy un poco a ellos, ¿no? Impresionante. Un poco de... ¡Parque en sí! ¡Yeah! Coño, parece que son los búhos y tal, tío. ¡Ruido ahí! ¡Me cago en Dios para estas notas que se han subido aquí, coño! ¡Un ruido ahí! ¡Y dale a la siguiente ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Pum, pum, pum! A ver, John, que creo que tú te tienes que quedar. Y... sí, lo siento, tío. Se ha tocado. Quiero ver. Para eso has venido. Choque de micros. No, no, que nos lo cargamos. Dale ahí al play a ver lo que viene ahora. ¡Oh! 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 ¡Vale, vale! ¡Seguimos!
me cago en la puta. Claro. Que se lo ha currado, como que está vendida y todo. Con la memoria en el bolsillo, trono. Es verdad, tú tienes la memoria. Yo el mando, tío, me lo ha traído el mando. Que me trae el mando de la Play. Sí, 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 sí. Que sepáis que no funciona por si me queréis robar o algo. No funciona, es atrezo. Reverencia. Es atrezo, ¿eh? En serio, no funciona. A no ser que sepas de cables y lo puedas... No, no funciona. No voy a hacer que haya un listillo por ahí que lo sepa. Sí, ya sé. Claro, puñalada ahí. Dale a la próxima a ver qué, cuál es. No, tío. ¿Esta cuál es, tío? No, que sí, que sí. Yeah, sí. Bueno, esta es... No, no. Esta es Los Atrasapueblos, tío. Esta es el sexto tomo. Dedicada también a mi hermano por no haber venido. Es la canción que más le gusta a mi hermano y no sé si me saldrá. El humano está frustrado, que lo desenfrustrará. Verde está frustrado, que lo desenfrustre. Buen desenfrustrado será, porque será, será. La respuesta es segura. Por los atrasapueblos. El humano está frustrado, que lo desenfrustrará. Verde está frustrado, que lo desenfrustre. Buen desenfrustrado será, porque será, será. La respuesta es segura. Por los atrasapueblos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que lo vamos a pensar pasado. Cuando tiene la reflexión de Diógenes, pero no conocen, no entienden sus orígenes. Creen que todo trata de guardar gérmenes. Malo quienes alucinaciones de sin duda. Los más cabrones, los ladrones que manejan nuestras vidas, que prometen ser como Midas, te dirán que te darán lo que pidas y por ellos hasta ti mismo te pisarás, que pisarás por vivir sin sentir, sembrando tempestades, criando cuervos. ¿Sabes de qué mierda te hablo? Sí, te hablo. Los atrasapueblos, siglos y siglos de cuentos y patrañas. No. Para, va. Te voy a hacer un culo, tío. Te voy a hacer un culo, lo siento, tío. Que me salta un trozo, tío. Yo no la tengo que hacer entera. Un culo, dale por atrás. La memoria de los gases es lo que tiene. Que me acuerdo. Sí, claro que sí. Espérate, tío. A ver si me acuerdo. ¿Te quieres darle otra vez? Sí, sí, otra vez, otra vez. Uy, ah, es que tiene que ser dedicado a mi hermano, hoy me equivoco. Está tirando la vejiga por los hombros. Sí, va a ver. Sí, va, sí, va. Hostia, vámonos. Se me ha ido totalmente, pero lo intentaré. Si no, se quedará en la primera parte. ¿Sabes? ¿Eh? Porque sí, tío, es que no me acuerdo de la segunda parte, cojo. No me acuerdo. Pero bueno, vamos a intentarlo. El humano está frustrado, que lo desenfrustrará. El desenfrustrado, que lo desenfrustre. El desenfrustrador será, porque será, será. La respuesta es segura. Por los atrasapueblos. El humano está frustrado, que lo desenfrustrará. El desenfrustrador, que lo desenfrustre. El desenfrustrador será, porque será, será. Segura. Por los atrasapueblos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el homo sapiens ha pasado. Todos quieren llegar a la reflexión de Diógenes, pero no conocen, no entienden sus orígenes. Creen que todo trata de guardar gérmenes. Malo que les alucinaciones de sin duda. Los más cabrones, los ladrones que manejan nuestras vidas, que prometen ser como vidas, te dirán que te darán lo que pidas. Y por ellos hasta ti mismo te pisarás, que pisarás por vivir. Sentir sembrando tempestades, criando cuervos, ¿sabes de qué mierda me hablo? Sí, te hablo de los atrasapueblos, cerdos incultos, corruptos, estafadores, y esos de trajes le llaman señores y dicen que huelen a flores. Tienen millones de papeles inservibles, convertibles en todo lo que se ve posible, hasta tener seres disponibles. Versos increíbles pero certeros, os hablo de los usureros, banqueros, políticos y hembras del clero, que ven el placer de tener el poder de manejar bienes enteros y el mercado de monederos a costa de otros homínidos, a los que llaman obreros. El humano está frustrado, que no desenfrustrará. El desenfrustrador, que no desenfrustre. Buen desenfrustrado será, porque será, será. La respuesta es segura. Por los atrasapueblos. El humano está frustrado, que no desenfrustrará. El desenfrustrador. Por los atrasapueblos, siglos y siglos de cuentos.
mitos y patrañas. Tantas y tantas, tantas vidas manipuladas, manipuladas por organizaciones estipuladas. Cazas de brujas y inquisiciones e invenciones de todo tipo, para que te llegues a creer lo que ellos mismos han escrito. Les llaman corrales y al trabajo a producir sin vivir, sin sentir, solo retener. Vivirse por la presa esa que te asegura el porvenir, y por la promesa propensa a la sorpresa de vivir mejor después de morir. Señor, yo quiero vivir mejor, pero mientras viva no me motiva ese rumor de que cuando mueras tendrás mejor vida. Tendrás mejor vida. El humano está frustrado, ¿quién lo desenfrustrará? El desenfrustrador que lo desenfrustre. Porque será, será, la respuesta es segura. El humano está frustrado, quien lo desenfrustrará. El desenfrustrador que lo desenfrustre, buen desenfrustrado será. Porque será, será, la respuesta es segura. Por los atrás a pueblo. Ahora claro creo, que sí. Creo recordar, sí, si no me equivoco mucho, que me equivocaré seguramente, será la 13, ahora la 14, dale, creo que es para bebé, ¿no, tío? ¿Es para bebé? Pues, oye, pues antes de darle, que alguien le dé, por favor, Dani o alguien. ¡Dani! ¡Dani! Dale ahí al play mientras el manda sube. Y lo presento antes. Claro que sí, claro que sí. Coño, que es el que ha organizado el puto concierto. Me cago en Dios. El puto festival aquí. A los pies de Manda Sai. Me cago en Dios. Aquí estamos, banda. ¿Qué pasa, Peña? Sabía que llegaría. Estamos poca gente, pero estamos de puta madre arrancando este festival. Por amor al arte 2012. Vale, vale, verdad. Dale al play. Sí, es por. ¿De dónde viene este alias? O sea, que Nisuke significa, como todas las instrumentales son producidas por mi hermano, uh-huh, y yo las canto, pues Ken, que soy yo, ¿no? Kenji, ¿sí? Y Sanosuke, que es, ajá, él, ¿no? Suke es. ¡Yeah!